Estamos en la estación de metro Héroes de Dnipro, en el centro de Kiev. La red de metro de la capital tiene 52 estaciones como esta y 70 kilómetros de túnel que se han convertido en casa y refugio para unas 15.000 personas en los 40 días que llevamos de guerra. El mismo alcalde de Kiev promovió que los ciudadanos se instalaran aquí con mantas, comida, agua, ropa e incluso productos de higiene personal, porque las estaciones están habilitadas con baños. Ahora que las tropas rusas se han retirado de la provincia de Kiev y ha quedado completamente liberada, todavía permanecen unas 4.000 personas refugiadas en las estaciones de metro, porque todavía desconfían de que realmente la ciudad sea un lugar seguro. Desde Kiev informa Claudia Sacrest para la Agencia EFE.